Lo que se aconseja a la población general que está en cuarentena es tratar de mantener los horarios o los tiempos de comida que estaba o que tenía, ¿no es cierto?, antes de la cuarentena. Eso sería lo ideal. Si no es posible mantener esos tiempos de comida, lo que se sugiere es incorporar algunas colaciones lo más liviana posible. Ejemplo, fruta, frutos secos, agua de hierbas, agua en sus distintas preparaciones, agua con sabor. Ahora en la casa se podrían preparar aguas saborizadas, ¿no es cierto? Eso es una alternativa. Son pequeñas colaciones. Si el apetito es muy grande, por ejemplo, algún yogur con un poco de avena, quizás. Ahora, lo ideal sería fruta, porque eso nos entrega las vitaminas y minerales suficientes para poder fortalecer nuestro sistema inmunitario.